Hoy, 14 de abril, la Iglesia celebra a Santa Liduvina. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma al declararla santa dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Santa Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidadero de fincas. Su familia era sumamente piadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a personas muy necesitadas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año de su vida, cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña. Uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera. Y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer. La pobre empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día: continuos vómitos, jaquecas, fiebres intermitentes y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se le hicieron, lo único que lograría sería empobrecer más a aquella familia. Liduvina se desesperaba, allí inmóvil, en esa cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios: que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, los hace sufrir. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca al crucifijo, y lloraba, y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo y a meditar en sus heridas, en sus angustias y dolores, y a meditar en su santísima pasión. Este recuerdo de los sufrimientos de Jesús le produjo un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitaran sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conservación de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que ella repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús. Y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual, y en su arma y su red, para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo.
decía que la Sagrada Comunión y meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso doloroso y la más grande neuritis o inflamación de los nervios. Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver. Pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada, una noche soñó Liduvina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para el pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 años en el purgatorio? Y que ella respondió, prefiero 38 años en el purgatorio. Y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas y 380 horas y 3.080 horas y su martirio no terminaba. Al fin preguntó a un ángel que pasaba por allí. ¿Por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 años al purgatorio y ya llevo 3.800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta. ¿Qué cuántas horas cree que ha estado en el purgatorio? ¿Sabe hace cuánto que usted murió? No hace todavía 5 minutos. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. ¿No han pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3.800? Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó y gritó. Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra. Y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían les respondía. Tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible, que no podemos ni imaginar. Y seguía sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En 1421, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años, Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones, mientras el cuerpo quedaba como sin vida. En los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo.
Dicen los que escribieron su autobiografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones, aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor. Cambiaron el santo párroco que tanto le ayudaba, por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Liduvina era una mentirosa que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa y las autoridades para evitar problemas. Nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su cargo era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes contempló en una visión que en la eternidad le estaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona. Puedes morir en paz. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtieran en un hospital para pobres. Y así se hizo. Y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios, y después de muerta sus milagros la hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Siedam y tuvo el honor de que su biografía se escribiera bajo el autor Thomas de Kempis, autor del famoso libro La imitación de Cristo. Santa Liduvina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Ella es Santa Liduvina, alma penitente, patrona de los enfermos crónicos, y su fiesta se celebra el 14 de abril. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.